Estamos en vivo. Vamos a esperar a que se conecte. Vamos a ver cuántos están ya con nosotros. Buenas noches. Están conectándose, gracias, Emilio y Mita, saludos. Gracias por ser puntuales, aquí estamos, gracias. Norma Cárdenas, ¿qué tal? Buenas noches, saludos. Gracias por estar aquí con nosotros, vamos a esperar a que se conecten, amigo. Así es, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, apenas se van conectando. Gracias, José Ruiz, saludos. Emily Emita, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos Tere, saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Rosa Emma Martínez, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Carlos Negrete, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Blanca Mata, hola, muy buenas noches. Chely Young, saludos hasta la Huasteca Potosina. Erendi Larrazo, gracias. Buenas noches, saludos hasta la Ciudad de México, gracias. Lucy Arturo Chávez. Cepeda, saludos. Sí. Muchos saludos, Lucy, hasta Estados Unidos. Aarón Cruz Morales, muchos saludos, primo, hasta la Ciudad de México. Vamos a compartir, vamos muy pocas personas conectadas, vamos apenas 13. Ayúdanos a compartir. E indíquenos de favor cómo estamos en audio y video, a ver qué tal se ve, qué tal se escucha. Sí, así es. ¿Qué tal se ve la imagen? ¿Cómo se escucha? Si me pudieran comentar, por favor. Carmina Roé, saludos, buenas noches. Vamos a compartir el contenido. Memo Mendoza, saludos para su esposa, que ama ver sus transmisiones perfectamente. Saludos a la esposa de Memo Mendoza. Gracias, saludos. María Aurelia, Aurelio, perdón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se ve y se escucha bien, ok. Indíqueme de este lado cómo estamos en audio y video, a ver qué tal se ve, qué tal se escucha. Okay. Pues aquí estamos, amigo. Saludos, Enkil Vargas, un abrazote, hermano, por ser hoy día de tu cumpleaños, muchos saludos, hermano. Estamos en el Panteón de las Flores, Salamanca, Guanajuato, como les prometimos que íbamos a iniciar a hacer algunas transmisiones por aquí en el municipio vecino de Salamanca, Guanajuato. Estamos aquí en el Panteón de las Flores, el panteón más antiguo de este municipio, de esta ciudad, que tiene mucha historia y que tiene muchas leyendas. Estamos aquí como principio de varias transmisiones que vamos a hacer, y agradeciendo la atención y sobre todo el apoyo que tenemos del municipio, de las personas encargadas de los permisos, a los cuales les mandamos un saludo afectuoso y el agradecimiento para con el equipo y confiar en el trabajo de Sendero Nox y Sacramento. Así es. Un gran saludo al Ayuntamiento de Salamanca, que por ahí nos otorgó el permiso para poder entrar a este panteón. La verdad, muy conocido por toda la gente salmantina y pues a los alrededores, ¿verdad? Así es, de hecho. Panteón muy famoso, ya con mucha historia. ¿Data desde qué año, amigo? 1883. Es uno de los panteones más antiguos de... Bueno, es el más antiguo de aquí de Salamanca. Tiene mucha, mucha historia, sobre todo porque, bueno, este panteón podemos ver en algún punto la barda perimetral, ya lo consumió la mancha urbana y obviamente ya está sobresaturado, y en ese sentido pues ya hicieron otro panteón más grande y varios panteones más de aquí en el municipio, pero este es el más antiguo y nos han otorgado el permiso para ingresar. Estamos aquí en el mismo y pues vamos a ver qué tal se pone el día de hoy. Por ahí vamos 34 personas conectadas. Ayúdanos a compartir para poder ya empezar con la exploración. Por aquí vamos a mandar más saluditos. Andrés González, muy buenas noches, bienvenido. Cristian Andrés, saludos hasta Chile. Leslie Huerta, hola, ¿qué tal? Muely buenas noches. Te mandan saludos, amigo Chely Young, saludos a Sendero de Nox. Perfectamente, muchísimas gracias, Chely. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Estamos por aquí a empezar a transmitir. El día de ayer, ¿qué tal les pareció la clínica del IMSS abandonada? Tuvimos varias muy buenas respuestas, a pesar de que ya era noche. Hoy quisimos comenzar más temprano, acatando las medidas de seguridad y sobre todo el permiso que nos han otorgado. Muchos saludos, Ezequiel Montoya, gracias, amigo. Muchas gracias, Enkil Vargas, muchas gracias. Un abrazo, hermano. Gracias, gracias, gracias a todos los que están conectados. Vamos a compartir el contenido, que es lo que les pedimos, que lo disfruten, que estén con nosotros en este espacio, que nos acompañen a explorarlo, a tratar de encontrar alguna evidencia paranormal, pero sobre todo
compartiendo el contenido para que llegue a más personas. Así es. Carlos Negrete, saludos hasta Morelia, Michoacán. Muchos saluditos. Yo sé que mucha gente ahorita pues está viendo el clásico, la verdad. Los que son apasionados del fútbol, ahí Claro. están entretenidos. Pero pues a la gente que nos encanta esto de lo paranormal, aquí estamos. Ayúdenos a compartir, por favor, para pues ya poder empezar con esta exploración. ¿Qué te parece y si exploramos a fondo este Claro. panteón ahorita que se conecte más gente? Claro que sí. Y si exploramos, amigo, pues la verdad es que a eso estamos, ¿no? A explorar, a estar. Bienvenido a todas las personas. María de Jesús, gracias. Irán Briseño, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás? A todas las que marcan 500 llamadas al día, saludos afectuosos. Saludos afectuosos, gracias. Estamos en el Panteón de las Flores. Las personas que son de aquí, de Salamanca, y o, que conocen este panteón, pues obviamente está en la entrada del municipio, en una de las avenidas centrales. Ahí tiene mucha historia y varias leyendas aquí en este lugar. Igual, conforme vayamos explorando, vamos a ir comentando alguna leyenda que por aquí se cuenta mucho. Ojalá podamos tener este tipo de manifestaciones. Y pues ustedes son, nuestros ojos son testigos de lo que pueda pasar aquí. Gracias. Somos 100 ya de este lado, amigo. Apenas vamos 68 aquí, ahorita llegando a los 100, empezamos. Muchos saludos, María del Rocío Cervantes, Chío, muchos saludos hasta Estados Unidos. José Ruiz, gracias, amigo. Gracias por compartir. Realmente es lo que pedimos. Si les gusta nuestro trabajo, si les gusta las transmisiones que estamos llevando cada semana. El día de ayer tuvimos una, el día de hoy estamos en un panteón. Sabemos que les apasionan los panteones por todo lo que se puede presentar, manifestar y por las leyendas que se cuentan. Entonces estamos aquí en el de las Flores, en Salamanca, Guanajuato. Saludos a toda la gente salmantina que está por aquí, que nos puede estar acompañando, y a los que no, pues invítenlos. Para que se nos conecten. Fíjate, Jesús, que este panteón, bueno, mucha gente cuenta, apenas ahorita lo vamos a averiguar a ver si es cierto, de que en este panteón hay bastante manifestación, pero bastante que se encuentra aquí en este panteón. Esperemos el día de hoy tengamos suerte y podemos, pues más que nada, tener esa evidencia, ¿verdad? Sí, Para claro. llevárselas a todos ustedes. Por aquí, ahorita, bueno, antes de comenzar la transmisión, estábamos preparando el equipo, estábamos preparando los estabilizadores, todo. Nosotros estábamos preparando totalmente y escuchamos un niño. No sabemos si dijo papi o mami, pero se escuchó muy claro. Y por ahí se Hasta escuchó también como un bote un que bote, como que se... lo tiraron. Entonces todavía no empezábamos y nos recibieron de buena forma. Estamos en Salamanca y nos han dado la oportunidad de ingresar. Ya se cerró la puerta, no hay nadie más que en los equipos que estamos transmitiendo, lo cual estas evidencias que antes de iniciar se empezaron a escuchar, pues ya nos augura muy buena noche. Lupita Bomburita, muchos saludos hasta Jalisco. Leonardo Segura, saludos hasta Juventino Rosas, gracias. Rosa Emma Martínez, gracias. Vamos a seguir compartiendo. José Ruiz, gracias. Gracias a todos. Saludos, gracias, gracias. Sí, así es. Aquí estamos, vamos, vamos. Se va a poner genial, claro que sí, se va a poner genial. Estamos transmitiendo más temprano, precisamente porque a consideraciones, el día de ayer tuvimos un permiso ya muy tarde, pero también se puso muy bueno. El día de hoy estamos ya tempranito. Gracias. Saludos Choco Gallardo, muchos saludos amigo. Francisco Javier, muchas gracias por compartir. ¿Quién más está por aquí conectado? Cristian Andrés, gracias por compartir amigo. María, por aquí ya nos habíamos saludado también. Aaron Cruz Morales, van ganando tus águilas, excelente, la verdad. A todos los que están viendo el clásico por un lado y por el otro están aquí en la transmisión, bienvenidos sean. Así es, ayúdenos a las personas que por ahí estén viendo el clásico, mándenos para acá. Exactamente, un ojo al gato y otro al garabato, como comúnmente se dice. Bueno, vamos a presentarnos, el equipo ya está completo, ya por ahí estábamos esperando, y estamos ya listos, preparados. Por aquí vamos a presentar, estamos con los buenos amigos de Sacramentum, voy a Déjenme mandar presentarlos. otros saluditos, por favor. Claro. Cecilia Mejía, muchas gracias. Dele Pérez Méndez, hola, ¿qué tal? Muchos saludos. Alexis Hernández, saluditos. Leticia Patiño, muchos saludos. Reina Almanza, muchas gracias. Nos manda saludos a todos. Gracias, saludos a todos. Bueno, estamos con los buenos amigos de Sacramentum, por aquí está el buen Iván, Hola, ¿qué tal? saludos. Buenas noches. Buenas noches, está por acá el tío Marco. ¿Qué tal, mis sobrinos del miedo? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí, muchas gracias a la, ahora sí que al municipio de Salamanca que nos abrió las puertas de este cementerio. Tiene sus leyendas, pero vamos a ver nosotros qué podemos encontrar. De este lado tenemos a los compañeros. ¿Qué tal? Mi buen amigo, el tocayo Jesús, Aquí ¿cómo estás, amigo? estamos. Buenas noches a todos, la audiencia de Sacramento, la audiencia
Sendero de Nox. Estamos aquí presentes también agradeciendo al municipio de aquí de Salamanca por la facilidad que nos dieron para poder hacer esta transmisión. Y como ya saben, son sus ojos, son nuestros oídos, y si captan algo, favor de compartirlo para que podamos subirlo a la página. Los pulgares siempre arriba, ahí síganos y compartan esta transmisión para vivir estas experiencias junto con ustedes. Compañero y amigo, estamos por aquí. Señores, primero que nada, un agradecimiento a la gente que mandó sus palabras de apoyo. Ya me siento igual listo para estar aquí con ustedes, compartiendo lo que son las experiencias pues que nos pueden llegar a pasar aquí. Saludo a toda la familia que también por ahí nos apoyó y todo eso. Y pues venimos con toda la actitud. Muchas gracias, Sendero de Nots, Sacramento, síganos y pulgar arriba, señores. Perfectamente, amigos, sabes que se te extraña, sabemos que tienes ansias de estar aquí con nosotros, sí. Prueba de ello es que estás aquí ya. Bienvenido, y pues ya sabes que aquí te arropamos porque realmente pues somos un equipo, somos gracias, familia, gracias, y pues gracias. Vamos a darle. Gracias, gracias. Bienvenido, amigo, que estás nuevamente aquí con nosotros. Sí, gracias, gracias. Y por este lado tenemos al buen Jesús de Sendero de Nox. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches a toda la audiencia de Sacramento. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por todo el apoyo, y la verdad es que disfruten de verdad de este panteón. Tiene sus leyendas, tiene su misterio, y vamos por ellas, vamos a encontrar. Amigos, estamos todos conectados, ya mandamos saludos, y si exploramos, Me parece muy bien, excelente. ¿Qué les parece, chavos? ¿Y si exploramos? Vamos a explorar. Rosa Cortés, saludos a Argentina, gracias, buenas noches. Ese panteón, pues obviamente, tiene ya muchas tumbas y está bastante saturado, pues ya, si ustedes pueden ver, no hay muchos pasillos. Hay un pasillo central que divide el panteón en dos. ¿Se escucha algo ya? Algo se escucha aquí, Hola. Un saludote al grupo de los huerfanitos, muchos saludos, y también al grupo de Aquelarre. Saludos a todos. Muchas gracias, Raquel López, muchos saluditos. Pues estamos en el Panteón de las Flores, Salamanca, Guanajuato, gracias. Bienvenidos a todos, vamos a explorar. Les comentaba acerca de este panteón, 1883, nos estaban pasando la historia, había algunas leyendas que por ahí se documentan. Entre otras cosas, también hay algunas noticias en medios impresos, en algunos periódicos y medios digitales, acerca de algunas manifestaciones que se dan o se han dado en este lugar. Entonces vamos a tratar de captar. Cambio el olor. Sí, bastante. Un cambio de olor aquí. ¡Hola! A cualquier entidad que esté en este espacio, que se quiera manifestar. Hola, si hay alguna entidad en este espacio que esté presente, que se quiera manifestar, acércate. Haz presencia. Juego de luz, ¿verdad? ¿Dónde? Es que aquí pasó algo ahorita, pero no sé si fue efecto de luz. Buenas noches. Hola, a cualquier entidad que se encuentre en este lugar, sea de luz o sea de oscuridad, manifiéstate.
Saludos, prima. Saludos, Carla. Bienvenida. Hola. Obviamente, si escuchan algunos ruidos, como vamos a comentar, este panteón está inmerso ya en la mancha urbana. A lo mejor se vicia un poco los ruidos de la calle. Tiene mucho tiempo. Así es. Aquí hay un féretro que ya está. Sí. ¿Se escuchan a la mía? Se escuchan a la mía. Cambia el olor otra vez. Aquí. Uno tras otro. Ok. Hola. Si hay alguna entidad en este espacio, acércate, queremos hacer contacto contigo. ¿Cambia mucho el aroma? Sí, muchísimo. Algo se veía. Al final. Mira, ¿ves esa pared de ahí? Nos acercamos un poquito más. Esto ya lo tengo. ¿Escuchas? Yo sé que adentro. Es en esa que se ve nuestra perrilla. ¿Qué es? La parte de arriba, ¿no? ¿Tiene vida? Como si sonara. ¿Un trabajo? ¿Tienen con qué moverlo? ¿Con el pie? Puede ser o no. A ver, mueve. Muevelo con el pie. Sí, es un trabajo. No, sí, ¿es un trabajo? Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Hay unos palitos allá. Muevelo con el pie para acá. Traiga. Ahora no lo toques. Trata de darle vuelta. Sí, es un trabajo. La gente aprovecha para dejar aquí cosas en virtud de trabajo de brujería. Puede ser algo en esa bolsa. ¿Te fijaste que dejó de tronar lo que estaba allá? Sí, dejó de tronar. A mí me llamó la atención esa
Superior Iolia. Sí, que está ahí. Si quieres con azul, amigo. Ve como clara. Sí, este es un trabajo de brujería, lo que estaba ahí, en esa bolsa. Chequen esta paredolia. Está como que... muy plasmada, Sí, pero trato de encontrarle el enfoque, pero como que se mueve. A ver un poco más cerca. Lo que truena es el vidrio de la parte de arriba. Eso es lo que truena. Gracias, Martín Rodríguez. Saludos hasta Juventino Rosas. Voy a seguir compartiendo. Normalmente a veces las orillas del panteón utilizan para aventar las bolsas con trabajos y lo demás. Entonces hay que estar al pendiente sobre esa situación. Se dejó de escuchar la... Sí, ¿le voy a tronar? Pero no era esto, sí. Me late el árbol y hacer un poco de spirit box. Ok. Caminamos. Jesús Hernández, gracias amigos, saludos. Por aquí. Ok, ¿pero se fue? ¿Más bien por allá? Sí. Mucha humedad, lo cual permite algunas imágenes. Si tienen alguna captura también, por favor. Hola. Eso fue aquí adentro. Sí. A todos los que están conectando, estamos en el Panteón de las Flores en Salamanca, Guanajuato. Panteón muy antiguo, 1883. Vamos a colocar un poco aquí la spirit box, ponemos luz morada. Bien, espíritu, las personas que tienen audífonos, por ahí bajen a sus dispositivos. Va. 3, 2, 1. Hola. ¿Hay alguna entidad en este espacio que quiera hacer contacto con nosotros? Ahí se asomó algo. ¿Aquí? Espérate que me viste la luz, se asomó algo. Se sigue asomando, mira. Aquí. ¡Hola! Síguelo. Si hay alguien en este lugar, haz contacto con nosotros. ¡Acércate! Hoy sí. Hoy sí. Una niña, ¿no? Una niña. ¡Pequeña! ¡Ya te escuchamos! ¡Hola! ¡Háblanos! Hola.
¿Quién eres? Se escucha entre una niña y otra más, otra cosa más, ¿no? Son dos. Son dos. ¿Cuántos son? Algo se ve allá, ¿no? ¿El final? No, 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 no. No, 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 no. ¿Ah, sí? ¿Al final? Ajá. ¡No tengas miedo! ¡Acércate! ¡Hola! Por el pasillo por donde veníamos, pasó algo ahí. Son dos, es una niña y es un hombre que nos dijo sal. La niña no la entendí muy bien, pero dijo papi o algo, ¿verdad? Sí, es que clarito se escuchó una bebé. ¿Y si vamos para acá? Vamos a seguirle. Es que... Andrea, hola, saludos, amiga. Estamos en Salamanca, Guanajuato, Panteón de las Flores, panteón antiguo. Muchas leyendas en este lugar y hemos tenido un contacto con una niña ahorita. Se cuenta de una leyenda también, creo que por ahí la han documentado ya. Es una de las leyendas más famosas de este panteón. Hola. Muchas gracias, Gustavo, pero estamos totalmente encerrados. Nos abrieron la puerta del panteón. Y nos dejaron encerrados. Y nos dejaron encerrados, entonces. No hay nadie más. No hay forma de que alguien se pueda meter. Como pueden observar, hay pocos pasillos, o sea, está muy cerrado la tumba. Lázaro Navarro, saludos, amigo. Vamos a seguir compartiendo el contenido, la verdad es que está interesante el lugar, sobre todo por... Y está un poco extenso, nos va a... Pues tenemos buen rato para hacer buena transmisión, ¿eh? Ah, sí. Jesús Hernández, saludos para Guadalupe Barroso, claro que sí. Chuyito Díaz, te mando saludos, Marco. Gracias, dile a Chuyito Díaz que gracias. Se complica un poco. Dile algo para allá. ¿Dónde? Vente. Observar, hay muchísimas tumbas.
muy cerrados los pasillos. Hola. Mira, iba. Aquí hay otro féretro abierto ya, antiguo. Sol González, bienvenido, saludos hasta Aguascalientes. De hecho hay ropa ahí, mira. ¿Se logras ver? Vamos, porque tengo cuidado, porque estoy bien. ¿Un zapato o qué? No, que es ropa de la persona que inhumaron aquí. ¿Qué sumaron? Hola, vamos a poner el split box aquí, a ver si hay una manifestación. A cualquier entidad que sea en este espacio, acércate a nosotros. Es un ataúd, Cristian Montesinos. Y se ve ropa ahí de... Sí, de la persona que quemaron. Hola, María Gina de Bravo, saludos. Muchas moscas, ¿no? Por aquí hay un comentario donde nos dicen tengan cuidado con la niña araña. ¿Sabes de esa leyenda, Jesús? Sí, comentan de esa leyenda en este panteón. Esa es la más famosa, la niña araña. La más conocida de aquí de Salamanca, de este panteón. Exactamente. Ahora sí. Hola. Hola. ¿Quién eres? Comunícate con nosotros. Queremos escucharte. ¿Quién eres? Si estás aquí, hazte presente. ¡Manifiéstate! ¡Hola! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno para que te manifiestes. Por el nombre de tres veces tres,
¡Manifiéstate! ¿Quién es? ¡Hola! Pero todo lo demás está quieto, ¿no? ¡Hola! ¡Haz presencia! ¡Acércate! ¡Quiero verte! ¿Ves cómo ya se calmó el viento? Sí. Cuando estuvo la sesión del Spirit, se soltó el viento totalmente así, pero violento, violento, violento. Y ven cómo ya se calmó. Comentan también de varias cosas en las tumbas de la entrada. Hablaban de, como ya tiene muchísimos años este panteón, hablan acerca de unos vampiros. Es correcto. La tumba de la mujer vampiro. La tumba de la mujer vampiro. Vamos ahorita a tratar de hacer el recorrido total. Sigan compartiendo. Vamos a ver qué apoyo tenemos para seguir levantando la transmisión. Vamos a continuar. Fue balazo, ¿no? Sí, eso fue balazo. ¿Cuente? Vamos a tratar de encontrar la salida porque ya aquí nos encerramos en... Ayúdanos a compartir, vamos a seguir compartiendo. La verdad, este panteón promete mucho, está muy grande. Todavía tenemos exploración para ratito. No vamos ni a la mitad apenas. Está un poco complicado porque están... Está muy cerrado. ¿Sí, no? Sí, está cerrado. ¿Vamos a regresar? Sí. Lo sigo. El trabajo que vimos ahorita. Parecen velas. Escal, lo que hay ahí. Escal. Escal, yo creo que fue una cruz que levantaron. Estamos en el pasillo central, ¿verdad? Sí, sí. Si le damos para el otro lado o quieren ir hacia el otro, ¿verdad? ¿Para atrás? Que fue donde se vio la sombra que se movió. ¿En dónde? De este lado. Vamos a seguirlo pues por ahí. Bueno, la famosa historia de la niña araña, la que se cuenta aquí esta leyenda. Se dice que aquí está una vez una niña que solicitó un servicio que la trajera aquí. Pues más que nada en esta avenida, en esta avenida Aldama, la que se encuentra aquí en Salamanca. Posteriormente él pensó que venía alguna cosa que se despertó. Al momento la niña de bajar del taxi, dice el taxista que era el momento de voltearla a verla, subió la barda pero como en forma de araña. Estuvo subiendo la barda totalmente así y por eso se cuenta la famosa leyenda de la niña araña. Es una de las leyendas más conocidas aquí en este panteón de Salamanca. A seguir compartiendo el contenido, gracias.
Y a todos los que tengan esa cualidad y buen ojo, tomen por ahí capturas. La verdad es que hay mucha humedad en las paredes, en algunas tumbas muy antiguas. Hola. Está muy complicado el acceso. Sí. Están muy cerrados los pasillos para caminar. Jesús Prieto, saludos amigo, gracias por estar aquí, vamos a seguir compartiendo el contenido. Gracias a todos los que están conectados, vamos a seguir compartiendo, todavía nos falta un buen de panteón, está muy grande, está muy extenso, es el panteón más viejo de Salamanca, Guanajuato, entonces estamos aquí en este espacio. Como pueden ver, no hay manera a veces de caminar entre las tumbas porque están todas cerradas y de repente nos encontramos con que ya no podemos avanzar más. Vamos a darle un poco de continuidad por acá. Hola. Panteón de las Flores en Salamanca, Guanajuato. ¿Escucharon eso? ¿O se escuchó como una lechuza o se escuchó algo allá? Como una bolsa o una lechuza, no sé. ¿Lechuza? Se encuentran tres piedras, perdón, unas piedras y tres golpes. De repente los ruidos, el cambio de temperatura y los olores. Los olores, ¿eh? El cerro de Panales está por Abasolo, amiga. Vamos a esa.
Hola. Si hay alguna entidad en este espacio que se quiera manifestar, acércate. Hola. A cualquier entidad que se encuentre en este espacio, manifiéstate. Si ocupas algo, aquí estamos para ayudarte. Haz algo para saber que estás aquí con nosotros. Tocayo. Okay, entendido, Guadalupe Barroso, sí, ya me ubiqué. Hola. Yo te invito a que te manifiestes, que te acerques. Por medio de estas piedras, quiero que te comuniques. Contéstame con algún sonido. Nombre de Patrick, de Filius, de Espíritu Santi. Cualquier entidad que se encuentre aquí, comunícate. Queremos escucharte. No venimos a agredirte, ni que nos agredas. Ya te escuchamos. Ven, acércate aquí con nosotros. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a darle continuidad por el pasillo y vamos a poner bonitos. Se puede encontrar por ahí. Gracias.
¿no? Está abierta. No hay ningún trabajo. No, nada más está el féretro. Se alcanza a ver. Cambió el olor muy aquí. Cambió el olor muy drásticamente. ¿Para dónde? ¿Se puede por ahí? Por aquí lado, porque por aquí está cerrado. Hola. Tosani Serva, saludos amigo. Mira. Algo se vio ahí. Pasó hacia el pasillo. Saludos amigo, gracias. Juan Gallardo, saludos a todos los que siguen conectados. Vamos a seguir compartiendo el contenido. El panteón no llevamos ni la mitad. Ustedes pueden ver ahí adelante el pasillo central donde está la entrada. Bueno, aquí los que son de Salamanca, que de este lado hay mayor actividad de este lado, entonces esperemos, porque de este lado está muy tranquilo. Lo único que hemos escuchado a través del espíritu fue una niña. Sí, fue todo lo que se escuchó. Y un hombre que nos dijo sal. Estamos caminando por el pasillo central. Minis, pues miedo, ¿no, amiga? La adrenalina de estar en un panteón en la noche y tratar de encontrar alguna evidencia. Pues esa es nuestra pasión, venir a explorar y tratar de llevarles a ustedes, que son nuestros ojos y sean testigos de lo que pueda manifestarse. Esa es la idea central de hacer la exploración en un panteón.
Estamos caminando a la parte contraria de donde estamos, del lado izquierdo. Vamos a tratar de... Ayúdenos compartiendo, todavía nos falta esta parte del panteón. Vamos exactamente a la mitad, Jesús. Juan Gallardo, ¿todo bien? ¿Tranquilo? Sí, amigo. Bien. ¡Hola! Niña. Niña, queremos verte. Eres muy famosa porque dicen que trepas como araña. Ayúdanos a verte. Queremos ver que realmente tengas ese poder. Que tengas esa fuerza. Danos una señal. Quiero ver realmente si lo que dicen de ti es cierto. Por eso te ordeno que te manifiestes. Jaire María Quejaritomene, Jokirios Metazú, Eugolomene Su Enginazzi, Calle Golomenos, Jocarpos, Tescoilea Su Jesús, Jaguía María Metertúo, Teo Petseus Hiper, Gemón Ton Jartolón, Nuncai en Tejora, Tutanatú Gemón, amén. ¿Escucharon libros? Como si quebraran algo, ¿no? Pero ¿por qué dentro de los libros? El chiquito por fuera, pero los libros están aquí adentro. ¡Quiero verte! ¿Necesitas energía? Toma la energía de esos equipos. ¡Acércate! Oído allá. ¿Me corto, verdad? Sí. Como si pisara. Sergio Saucedo, tú no te preocupes. Ustedes disfruten de la transmisión y a las personas que lleguen nada más a tirar hate se van bloqueados. Siguen disfrutando la transmisión. La verdad es que esta parte sí se siente más pesada. Sí, la energía se siente súper pesada aquí. Vamos a seguir hacia el final. Tengo una sensación que nada más nos distrae con los pasillos para meternos. ¡Acércate! ¿Qué crees que de repente sentí una sensación de escalofríos, pero horrible, ¿eh? Es que te digo que... Está pesada la energía aquí. Está más pesada de este lado. Debajo del árbol hacemos sin despido. Ese espacio se siente más pesado y pueden ver que de repente la temperatura cambió bastante. Escucha. Y corrieron, se escuchó que corrieron. Niña, ¡ya te escuchamos! ¡Acércate!
¿Estás aquí? Ven, acércate más. Te reto a que me demuestres que realmente lo que dicen de ti es cierto. ¡Ven, niña! En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te ordeno a que te acerques. Acércate, no tengas miedo. Muchas gracias, Adri. Bienvenida, buenas noches. Acércate aquí con nosotros, pequeña. Lo único que queremos es verte. Se desenfoca. Sí, tengo desenfoque también. Hay energía. Al final. Muchas gracias a todos por compartir y vemos en 800. Vamos a seguir compartiendo porque esta locación está genial. Gabriel Olivares, muy buenas noches, bienvenido. A todos los que siguen conectándose, vamos a seguir compartiendo el contenido. La verdad es que en este espacio, ya en esta parte de acá, ya está más pesado. Ha habido una serie de ruidos, como pasitos de una niña por este lado. La energía se siente pesadísima, ¿eh? Sí, ya, de hecho, en esta parte de aquí ya es diferente, completamente diferente. No se olviden de mandarnos sus capturas, por favor, por ahí. Saquen sus capturas de pantalla y mándenos, por favor, para analizarlas. Kamala HMX, saludos. Todo lo que se vive aquí en estas locaciones. Hola. Escucho. ¿Dónde? ¿Dónde lo escuchaste? Adelante. Hasta el final, ¿verdad? Sí. Ricardo González, saludos, ahí está. Saludos.
hasta Iztapalapa. Saludos a Querétaro. Y a ¿estás aquí? Muchas gracias, Vázquez. Niña. Queremos ver que las cosas que hablan de ti sean ciertas. Mal. Hasta el final. Sí. Poner Spirit Box. Ok. Caminemos. Porque ahí es donde nos está trayendo. Con los golpes. Hay una sensación diferente aquí en este espacio ya, la parte final del panteón, la barda perimetral de este panteón, la parte de aquí nos viene trayendo hacia acá. La verdad es que aquí en este lugar ya se siente uno cansado, el cambio de temperatura de repente es diverso, los olores cambian bastante. Se escuchó que aventaron algo. Se escuchó que aventaron algo, Se escuchó que aventaron algo de qué lado. ¿En esa parte? Ok, aquí en el árbol. Sí. Eso parece un trabajo de brujería porque obviamente el olor aquí cambió bastante. Huele a flores, pero no hay, si ustedes se fijan. No hay flores. Y tiene un olor intenso de flores aquí. Se pueden ver unos huesos. No sé qué logren captar en esta tumba que está abierta. Pero vean ahí al final. Contigo.
Javi Vázquez, saludos. Sí, amigo. Juliana Morales, saludos. ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Quién eres? ¿Te sube? ¿Qué necesitas? Hola, si estás aquí, hazte presente. Toca algo, mueve algo. Haz un ruido. Te queremos escuchar. Habla con nosotros. ¡Era Jesús! ¿Sí? ¿Qué necesitas? Cigarros, cigarros. ¿Quieres un cigarro? ¡Ven, acércate! ¿Sí? Ok, aquí te esperamos. Aquí traigo cigarros. ¿Cuántos son? ¡Ven por él! Ahí está ahora. Churros, perdón. Las 11. Ok. Uy, güey. ¿Escucharon eso? No fue golpe, fue un gruñido, güey. ¡Ven por tu cigarro! ¡Jesús! Aquí tengo un cigarro. Ven, acércate por él. ¿Dónde te lo dejo? ¿Dónde te dejo el cigarro? Haz contacto con nosotros, ven. Clarito, perfecto. Te estoy respondiendo muy claro, ¿eh? Entonces acércate, déjanos verte. Grita de niña, grita de niña. Grita de niña, ahí. Vamos a ver. Muy clarita se escuchó. Si dejan las cámaras con el cigarro puesto. Lo que es real en este espacio es que una niña es la que se hace manifiesta. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Aquí está tu cigarro! Gracias. Contesta bien clarito, ¿eh? ¿Dónde te lo dejamos? Thank you.
algún lugar. ¿En qué lugar estás, Jesús? ¿Quieres recibirlo personalmente? Hola. ¿Eres una mujer? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas luz? ¿Por qué quieres que nos vayamos? ¿Corremos peligro? ¿Quieres que me vaya? Entonces ven y sácame. Sácanos de este lugar. Ok. Ok, ven. No. Ven y sácanos. ¿Cuántos son? Tres. Sí. Son tres. Son tres. Sí, y tres. Confirma, son tres. Confirmó y dijo, sí, tres. Vamos a dejarle su cigarro ahí donde... ¿En dónde le dejamos el cigarro? A prender y dile que dónde quiere que se lo dejemos. ¿Dónde te dejamos el cigarro? Ahí. ¿Dónde caí? Hay algo parado. Ahí, ahí hay exactamente. Al lado de la ruta hay alguien parado ahí. No, se perdió. ¿Estuvo en el coche? ¿Dónde sea? ¿Por qué no vienes por él? Dámelo pues, dice. ¿Qué? ¿Déjale un cigarro? ¿Vamos a dejarle un cigarro? Vamos a hacer lo siguiente. Sí, dice que se llama Jesús y que quiere un cigarro. Vamos a dejarle el cigarro. Pero vamos a ver si esa tumba que está ahí. El que, ¿escucharon? Vamos a dejar el cigarro. Hay que ir a esa tumba. Y si hay alguien que se llame Jesús, ahí se lo dejas. Ahí está Jesús. Miren, vamos a hacer un resumen de lo que estábamos haciendo. Preguntan que, qué es el ruido que se escucha. Nada más por respeto a la tumba, no vamos a sacar, no vamos el, nombre. A sacar el nombre completo. Estábamos haciendo una sesión de Spirit Box. En el Spirit Box nos dijo que se llamaba Jesús. La entidad pedía un cigarro. Y justo donde estamos hay una tumba donde el nombre de la persona es Jesús. J. Jesús, dejémoslo así, sí, no, para no exhibir, por respeto a la familia y respeto a los deudos, no vamos a mencionar los apellidos ni demás, pero esta tumba en la cual estamos situados y estuvimos haciendo contacto, la persona se llama Jesús. En el Spirit Box contestó que su nombre era Jesús y que quería un cigarro. Y ahorita lo que le estaba comentando a Memo, no sé si sea coincidencia, no sé si algo, pero él es del día 27 del 87, de 1887. Y yo soy del 27 de 1987. 87. No es coincidencia, amigo. Y yo creo que te vio fumando y se le antojó. Así me que... llamo Jesús también. ¿Casualidad o coincidencia? Eduardo Razo, no existe. No somos de Salamanca, somos de Irapuato, Guanajuato.
Le vamos a dejar el cigarro a quien nos lo estaba solicitando a través del Spirit Box. Creo que es un contacto muy fehaciente, muy concreto, muy firme, que la persona que estaba haciendo mención su nombre en el Spirit Box en la sesión, dijo que se llamaba Jesús, que quería un cigarro. Por ahí se cruzaron otras voces que nos estaban sacando del espacio, del lugar, pero esta tumba, el nombre de la persona que está aquí, los restos de la persona es Jesús, y le estamos dejando un cigarro ya ahí puesto, y ojalá, pues, lo disfrute, y nosotros estamos aquí disfrutando su compañía. Ok, vamos a prender Spirit. Y vamos a tratar de despedirnos. Llevamos una hora y media de transmisión. Volvemos a agradecer a las autoridades del municipio de Salamanca, Guanajuato. Estamos en el Panteón de las Flores, Panteón de 1883. A todos los que estuvieron conectados y estuvieron compartiendo, muchísimas gracias. El día de mañana tenemos transmisión también. La próxima semana regresamos a Salamanca. Vamos a tener otra locación para que estén pendientes. A todos aquellos que están compartiendo, aquellos que tengan capturas, por favor, mándenlas a las respectivas páginas para poder examinarlas y poder ponerlo como evidencia. Creo que fue muy concreto lo que estuvo en la sesión del Spirit Box. Bastante. Se llama Jesús. ¿Se está consumiendo? No se mueve, no está haciendo aire, mucho aire, se está consumiendo el cigarro. ¿Se apaga la luz? Ahí está el cigarro que le dejamos a Jesús. Creo que se alcanza a ver una pequeña luz del cigarro. Vamos a tratar de acercarnos. Al cabo ya no tenemos la situación de la evidencia del nombre. Le estamos dejando el cigarro en esta tumba. Porque en el Spirit Box nos mencionaba que su nombre era Jesús. No sé si se fija. Se está consumiendo el cigarro. Obviamente, pues entendemos que la nicotina se consume. Pero si ustedes pueden ver, pareciera que le estuviera dando, pareciera que estuviera fumando. Así que, pues, nada, ¿qué más evidencia que esa situación? Pues, no se correcto. Como última actividad me gustaría prender aquí el Spirit. Ahí está el cigarro, para ver si era realmente de la persona que nos lo solicitaba. Adelante. ¿Tiene Spirit? Hola. Gracias. Dijo gracias. Jesús, nos retiramos. Gracias por estarnos acompañando. Hemos disfrutado tu compañía. El que estés aquí, el que te hagas presente. ¿Necesitas algo más? Repíteme, ¿necesitas algo más? Ok. Te damos luz para que descanses. Vamos a caminar hacia la salida para ir despidiendo la transmisión. En la salida, si gustas, despedimos la transmisión. Vamos a que recorran con luz, pongan luz blanca. Vamos a. Gracias por todo lo que estuvieron por aquí compartiendo. Realmente estuvimos aquí, fuimos. ¿Escucharon ese ruido? ¿Qué pasa, amigo? Gracias por compartir el contenido. Les pedimos nada más eso. Realmente nosotros estamos en estas locaciones. Agradecemos a las autoridades del municipio de Salamanca, Guanajuato. Si gustas acompañarnos, mándanos inbox a la página. Hay muchas tumbas abiertas. Perdón. Muchas tumbas abiertas, lo cual también hay una circunstancia, pues, de cuidado. Cuidado, ahí hay un agujero. Algunas tumbas abiertas, vi algunos trabajos de brujería en los espacios, pero bueno, es parte de todo esto que se hace en los panteones.
Gracias a las personas que han estado conectadas, gracias por todo el apoyo. La verdad es que agradeciendo siempre su presencia aquí y espero lo hayan disfrutado. Se cuenta una leyenda en este lugar. Y pues nada, ojalá lo hayan disfrutado. Agradecemos, nos dieron permiso para estar aquí transmitiendo y agradecemos a las autoridades municipales de este municipio. La verdad es que agradecidos por la atención, por la confianza. Y pues nada, la próxima semana regresamos a Salamanca. Y a todos aquellos que estén interesados, estamos tratando de hacer algunas dinámicas para los meses que vienen, las fechas que se vienen, y aquellos que tengan el interés y coincidamos, sobre todo, que vivan cerca de las locaciones a donde vamos a estar transmitiendo y quieran vivir una experiencia paranormal de una exploración, con gusto los invitamos. La verdad es que hay varias manifestaciones, varias cosas que se pueden llegar a sentir. Creo que por ahí hay algunas personas conectadas que hayan estado anteriormente conmigo en un panteón. Ingresamos, exploramos, caminamos entre los panteones, hacemos la invocación y la invitación para que se acerquen a a hacer contacto con nosotros. A todas las personas que han estado conectadas por aquí, vamos a relatar un poco también la leyenda de la niña araña. Comentaba ya por ahí el buen Iván acerca de esta leyenda. Es una niña que solicitó un servicio de taxi, la trajeron y pidió que se le trajera al panteón. Cuando llega a la entrada del panteón, baja del coche y relata la persona que lo vino a traer, el taxista, que escalaba la pared como una araña y se internó de aquí en el panteón. Esa es la historia, la leyenda más famosa de este panteón. Tuvimos por ahí contacto con voces, pasitos de niña, y la verdad pues hay varias cosas más por ahí, nos comentaban. Ahorita vamos a salir, pueden ustedes ver en la parte central hay una pequeña capilla y vamos a la salida para despedir la transmisión. El día de mañana tenemos nuevamente transmisión, vamos a tratar de hacerlo también temprano y poderles llevar otro panteón más. Esto lo vamos a dejar como sorpresa, la ocasión de decirles dónde estamos. El día de mañana estamos en otro panteón, diferente a este porque es muy nuevo, pero también tiene su leyenda y tiene también su historia. Es padre estar en un panteón. Y la verdad es que se disfruta. Hay mucha gente que tiene este temor de estar en un panteón, pero ¿qué creen? Que la experiencia vale la pena. La experiencia de estar dentro de un panteón, pues es el sentir, el experimentar cada una de las sensaciones diversas que se pueden llegar a presentar y a sentir. Pues eso es lo padre de todo ello. Gracias a todos los conectados. Vamos a seguir compartiendo el contenido. La verdad es que nosotros solamente solicitamos que por ahí lo compartan, lo disfruten, estén pasando un rato ameno con nosotros aquí. Sabemos que es fin de semana, esperamos que lo sigan disfrutando. Vamos hacia la parte de la salida. Gracias a todos. Estamos encantados que estén aquí con nosotros. Estamos haciendo colaboración con Sacramentum. Entonces, okay. Esa es la entrada de este panteón, lo pueden ver. Y bueno, pues esta es una de las tumbas también que tiene. Bien. Por ahí, les deseamos que estén. A todos los que tengan captura, lo que hayan podido capturar, ustedes son nuestros ojos. Nosotros de repente cuando estamos en la exploración, pues la misma adrenalina, el lugar, el espacio impone. Si ustedes tienen alguna captura, algo que hayan podido ver, sentir, mándenos por ahí sus comentarios y las capturas también. Yo creo que por aquí, ¿no? Creo que por aquí. Pues nada. ¿Se cayeron? Y se siguen manifestando. Bueno, pues chicos, ¿qué les pareció la locación? ¿Tu experiencia, Tocayo? Una locación
bastante, bastante buena, bastante comprometedora. Tuvimos esa manifestación, esa contestación, esa comunicación que tuvo Jesús. Nos solicitaba algo, se lo pudimos dejar y hasta nos agradeció muy claramente, si lo escucharon en el espíritu. Una zona que de un lado es una zona muy tranquila, tranquila, pero del otro lado una zona muy pesada. Inclusive yo ahorita traigo un dolor de espalda muy, muy bueno, pero dejó una locación bastante, bastante buena. Espero que la hayan disfrutado igual que nosotros. Y lo que saben y lo que les vuelvo a repetir, compartan, pongan ese like y vamos a seguir creciendo para que mucha gente viva este tipo de experiencia junto con nosotros. Entonces, pues muchas gracias. Cualquier captura que lleguen a tener, igual háganla llegar. Ya saben que son nuestros oídos y son nuestros ojos. Y es que aquí estamos. Gracias, Tocayo. Ya se te ven las ojeras del trabajo paranormal. Sí, sí. Sí, ya se le ve. Memo, Memo, aquí. Muchas gracias. Disfrutándolo. Como siempre, un panteón que debe tener todos los elementos para una buena exploración. Gracias por acompañarnos. Esperarse un poquito, pues es temprano todavía. Muchas gracias a todos los que, la gente que se está sumando a la página, porque estamos creciendo. Sendero de Notes, Sacramento, vamos en muy buenos números. Les está gustando nuestro material y queremos seguir trabajando por eso, por ustedes, para que tengan una excelente experiencia detrás de ese teléfono. Gracias, gracias. ¿El tío Marco? El tío Marco. Queridos sobrinos, ¿qué les pareció ahora sí que esta exploración? Este panteón tiene su historia, la famosa Niña Araña. Mucha gente nos preguntó que de dónde somos. Somos de Irapuato, Guanajuato, pero para ustedes y alrededor del Bajío y fueras, les traemos buenas locaciones y ese pulgar arriba. Les agradecemos que sigan nuestra página Sendero de Nox y Sacramento. De este lado tenemos al buen Jesús de Sendero de Nox. Pues nada, chicos, agradecerles a Sacramento nuevamente, pues obviamente el equipo ya conformado, Memo, pues aquí recibiéndote con los brazos abiertos siempre, amigo, y pues nada, esperen próximas locaciones muy buenas y vamos a seguirle. Iván, ¿qué te deja? La verdad, muy buen sabor de boca, Jesús, muy buen sabor de boca. Estuvo excelente este pationcito. Tuvimos bastantes psicofonías, gritos. Desde que entramos, eso no salió en la transmisión, pero la niña que escuchamos, cómo nos habló. En el Spirit Box, las contestaciones fueron bastante claras, súper claras, diría yo. Esa persona que nos solicitó un cigarro, cómo lo estuvo consumiendo, cómo se lo fumó. La verdad, estuvo genial. Perfectamente. Pues nada, vamos a quedar bien a despedir de su página la transmisión. Yo les recuerdo que no se puede llegar al alba sino por el sendero de la noche. Gracias y nos vemos mañana. Mañana tenemos transmisión, así que no se despeguen. Muchísimas gracias, Rosa Emma Martínez. Te agradezco de corazón el apoyo y por estar interactuando con todos los seguidores. Gracias a todos los demás que han estado conectados, a todos los que me faltaron por saludar. Les agradezco, Mazanita Martínez. Gracias, gracias por los comentarios. La verdad es que agradezco que interactúen y que sean aquí con nosotros. Mañana, Jesús Hernández, la locación la tenemos en otro lugar. Mañana no será en Salamanca, sino hasta la próxima semana. Carmina Roez, gracias. Pues todo perfecto. Muchísimas gracias. Y recuerden que Azul Nimag, te quiero con el alma. Gracias por todo el apoyo, corazón. Te mando un beso enorme, un abrazo a la distancia. Te quiero y yo apago las luces.